Ponga mucha atención al siguiente reporte. Dos hermanos de avanzada edad viven en condiciones precarias, en extrema pobreza, en Retaluleu y piden ahora apoyo a los guatemaltecos de buen corazón. Veamos. En el Cantón Los Ángeles del municipio de San Felipe Retaluleu residen dos ancianitos de edades avanzadas. Además, uno de ellos está al cuidado de sus dos hijos porque la mujer que era su esposa los abandonó cuando estos estaban pequeños. Viven en una situación de extrema pobreza. Los buenos vecinos les construyeron una casita de lámina. En el interior solo cuentan con dos camas en mal estado, una mesa y unos cuantos banquitos. El mayor de los ancianos es don Siriaco, tiene 87 años. El otro es don Andrés, de 82. Ambos de apellidos Chay porque son hermanos. Don Andrés es el padre de los dos niños. Uno tiene 13 años y el otro 11 necesitan alguna medicina um, comida para que ellos comen verdad porque tal vez lo que dios nos da a nosotros va a el bocadito que lo estamos pasando a ellos verdad porque más que solo yo estoy a la par de ellos aquí va mirando los Lavando la ropita de ellos. Lo más triste de ahora es que los ancianos están postrados en cama. Los dos tienen problemas de la vista y audición. Por la edad ya no pueden caminar y mucho menos trabajar. Pues cama no tienen, solo esa camita tienen nada más. Ya están en mal estado. Sí, pues, porque los tres se quedan en esa cama. Ajá. Aparte, ¿no? aparte del viejito así. los dos niños no estudian por la falta de recursos económicos familiares cercanos les brindan alimentos con lo poco que ellos tienen él trabajaba haciendo canastitos y cortando café con eso estaba él sosteniendo a su familia, se hizo cargo de, los, de las tres personas, de sus niños y el, y el hermano si alguien de buen corazón desea brindarle una ayuda a esta familia, se puede comunicar al número 4747-4820. Reportó desde Retaluleu Mario Tumi.